¿Sabías que la adicción de tu familiar te daña más de lo que crees? ¿Sabías que trae muchos daños emocionales, psicológicos, físicos, financieros y sociales, más de lo que te imaginas? Hola, mi nombre es Brenda Franco, consejera en adicciones. Gracias por estar aquí en tu programa Naturalmente. El día de hoy este tema es para ustedes, familia, que tienen algún enfermo en adicción, por favor, escucha este tema porque te puede beneficiar bastante. Es importante que sepas los daños que se te están causando para que puedas dar solución. Si nosotros no vemos el problema, no podemos darle solución al conflicto. Entonces, te invito a que te quedes y porque muchas veces también nosotros pensamos que el enfermo en adicción es el único que tiene conflicto. Le dejamos toda la responsabilidad de esta enfermedad y no nos damos cuenta que también pudimos ser parte de este conflicto y que también es responsabilidad mía poder colaborar para que esto se solucione. O a veces damos soluciones que no funcionan, ¿no? Como estarlos tolerando, estarles dando dinero, sacándolos de los problemas. Imaginando que con voluntad ellos van a poder salir del conflicto y esto pues no es así. Para que ellos puedan salir del conflicto necesitan atender su enfermedad, así como cualquier otra enfermedad necesita de especialistas, también la enfermedad de la adicción necesita especialistas y también ustedes como familia de adictos necesitan el apoyo que necesitan psicológico y toda la información que se pueda para poderlos ayudar efectivamente. Porque muchas veces creemos que como lo hacemos está bien y a veces agravamos todo esto. Entonces, hoy te voy a decir qué daños a lo mejor ya se te están dando o se te van a dar si esto continúa. Si tú ya te diste cuenta que tienes un familiar que está consumiendo y apenas está consumiendo, es momento de que pongas manos a la obra y que se le dé atención. Si tu familiar ya tiene un conflicto, pues hay que ver de qué forma se le puede ayudar para que su tratamiento sea más efectivo, ya que no es lo mismo para todos. Y que a veces según la fase y según lo que consuma es donde lo pueden ayudar. No todos los centros están capacitados para ayudar a todas las personas, porque hay gente que consume algunas cosas, otras otras, y los daños que ya se generaron, pues a veces tiene que tratarlos un psiquiatra y no solo un psicólogo o un consejero o un padrino. Entonces todo eso lo tenemos que analizar y lo tenemos que saber. El conocimiento te va a dar poder. Así que quédate aquí, comparte. Esto le puede ayudar a otras personas si no te funciona a ti porque tú no estás pasando por este conflicto, pues a lo mejor a otra persona que sí lo tenga le puede ayudar esta charla. Entonces, bueno, pues comencemos y con esto voy a explicar cómo te daña emocionalmente. Emocionalmente nos daña o no daña el tener a un enfermo en adicción porque pues te genera mucho estrés, mucha ansiedad, incertidumbre, miedo del comportamiento de tu enfermo, porque todo lo que haga te va a causar algo, ¿no? Si no llega, si no contesta el teléfono, si dejaste algún dinero, o sea, ya no puedes dejar nada porque se puede perder la licuadora, ¿no? Entonces, emocionalmente es todo esto, ¿no? Al principio, cuando consumen, no pasa todo eso, pero ya en los consumos más fuertes y ya con una adicción más grande, hay todo este tipo de comportamientos donde ya no se puede confiar en él. Y entonces todo el tiempo estás en estrés de si está haciendo lo correcto o no está haciendo lo correcto, si ya consumió, qué va a pasar con su consumo, ¿no? Porque a veces, pues no todas las veces es lo mismo, ¿no? En algunas veces
hace algunas cosas, en otros se mete en otro conflicto, en otros va a parar a la delegación, en otros ya lo golpearon, ¿no? Entonces se genera un estrés muy fuerte. También te va a dar un sentimiento de culpa y de responsabilidad. Entonces, esto es a nivel emocional. Vas a sentir culpa, pues, porque si tú sabes algo de esto, pues sabes que tienes una responsabilidad. A veces no sabemos cuál, pero sentimos culpa, pues, porque no nos dimos cuenta a tiempo, porque nos dimos cuenta y no hicimos nada, porque cuando pude ayudar no lo quise ayudar. Entonces traemos cargando culpas. Y pues responsabilidades, ¿no? De que ahora lo tengo que ayudar, ¿no? Y me siento, pues ya con esa responsabilidad de la cual no me puedo zafar. Entonces voy a andar cargando todo eso. Eso es emocionalmente. Físicamente, pues igual va ligado el estrés. El estrés, pues ya alguna vez hice un programa cuando hablé de medicina. Que el estrés es una de las causas de enfermedades más frecuentes y que el estrés me puede llevar a desajustar mis hormonas, a no poder dormir bien, a sentirme cansado todo el tiempo, a sentirme ansioso, enojado, fastidiado. Y bueno, esto es como lo básico, pero ya algo más fuerte, pues es que me llegue a dar diabetes, me llegue a dar hipertensión, me dé una artritis por toda esta emoción que sube y baja todo el tiempo, ¿no? Cuando tenemos o cuando hay una enfermedad en la familia de este tipo, todo el tiempo se está activado el cortisol, el estrés, ¿no? Todo el tiempo estamos en modo supervivencia a expensas de qué pasa. Entonces, esto va a estar generando en ti enfermedades que pues puede que ya hasta las tengas, ¿no? En algunos casos de cuando hago desintoxicaciones y esto, a veces no son tan efectivas, no por el tratamiento o no porque la persona no lleve a cabo esto, sino porque tienen un familiar con estos conflictos y pues todo el tiempo están estresados y no hay modo de que se beneficie el cuerpo si todo el tiempo está inflamado, está estresado. Entonces es necesario revisar que si yo ya tengo todo esto, a mí ya me afectó y que tengo que revisar y poner atención en qué voy a solucionar en mí, ¿no? Porque he estado viendo qué voy a solucionar en el otro, pero no me estoy atendiendo ni me estoy poniendo atención. Y esto va a traer consecuencias fuertes. A veces déjenme decirles que termina más enfermo el que está pendiente del adicto, en este caso muchas veces la mamá o la esposa, que el propio adicto. Ellas se enferman, ellos sufren consecuencias graves y el otro sigue igual, ¿no? Entonces, o a veces hasta mueren y el otro no le ha pasado nada y vive los años, ¿no? Tenemos que estar pendientes de nuestra salud. También nos daña financieramente. Financieramente también nos trae mucho porque comenzamos a vivir gastos excesivos que pues no teníamos contemplados, ¿no? No teníamos contemplado pagar una clínica, no teníamos contemplado un anexo, un grupo o medicamento o todo lo que conllevó que él se enfermara, ¿no? Psicólogos, medicina, consultas, todo eso, ¿no? Nos va a generar un gasto excesivo. Como es nuestro familiar, pues no lo vamos a dejar y lo vamos a apoyar. Entonces, eso genera gastos y eso me genera también estrés. También pérdidas de ingreso, pues sí, hay pérdidas de ingreso porque pues
el paciente deja de ser funcional, pues lo internan o se queda hospitalizado o algo, entonces en vez de generar, crea más, más gastos y no hay ingreso, ¿no? Entonces, al no haber ingreso, pues a los demás se les complica y tienen que estar cooperando, ¿no? Veo familias que para cuando internan a un paciente, pues se juntan entre toda la familia, entre las hermanas, hermanos, están cooperando de lo que pueden, quitándose de sus gastos, quitándose de cosas importantes para ellos para poder aportar a la causa y pues eso es pérdida de ingreso, ¿no? También pues llegan las deudas, ¿no? Las deudas, tanto ya veamos las emocionales, ¿no? Pero también las deudas monetarias, ¿no? Donde me ha tocado, ¿no? Que ya a las familias les anda cobrando los del punto, que ya le deben a la de la tienda, ya le pidieron a la tía, ya las endeudaron con cualquier cosa, o ustedes mismos se endeudan para poderlos internar, para poderlos sostener en algún lugar, y pues se meten en problemas que pues les va a generar deudas y al mismo tiempo estrés y enfermedad, ¿no? Entonces, todo va pegado con todo y no nos damos cuenta. Pensamos que pues es normal porque es nuestra familia y lo tenemos que apoyar. Y sí, pero no de esa forma, porque hay gente, hay enfermos que han pasado por no sé cuántas clínicas, tantos tratamientos y ellos no quieren recuperarse. Nosotros podemos ayudar a quien se quiere recuperar, a quien quiere hacer algo por su vida, ¿no? Nosotros tenemos la responsabilidad de apoyarlos porque si no, pues caeríamos en una negligencia en un principio, pero si ya se les apoyó, se les dio y ellos no quieren, pues entonces tenemos que dejar que la decisión que ellos tomen, pues respetarla, porque así es como ellos lo están decidiendo. Pero a veces pues no nos detenemos. Luego ellos dicen, yo estoy aquí porque mi mamá me obliga, yo estoy aquí porque tengo que cumplir, pero yo saliendo de aquí me voy a drogar. Saliendo de aquí, me voy a reventar, yo no quiero estar aquí, estoy aquí porque me están obligando como un requisito o porque me están escondiendo de algo que hice, pero pues no, mi intención no es curarme y pues aquí estoy perdiendo el tiempo, tomándome unas vacaciones, lo han comentado, y no tienen la intención, ¿no? Entonces, toda esa deuda valdrá la pena a veces, valdrá la pena que te endeudes, que tengas gastos excesivos, que tengas pérdida de ingreso por alguien que no tiene el deseo de ser sanado, por alguien que quiere continuar en su misma frecuencia, pues eso analízalo para que tú cheques si quieres seguirte endeudando y seguir con estos conflictos que te ha traído la enfermedad de tu familia, ¿vale? Entonces también vienen los daños psicológicos, que bueno, pues llega la codependencia, ¿no? ¿Qué es la codependencia? Pues lo que es coadicción. Cuando nosotros tenemos coadicción, es como si el enfermo tuviera adicción a una sustancia y nosotros adicción al familiar, ¿no? Estamos todo el tiempo cuidándolo, vigilándolo, si él está bien, nosotros estamos bien, si él no consume, estoy tranquila, si él consume, a mí me altera, necesito que él esté bien. Lo controlo, lo chantajeo, lo manipulo para yo no sentirme mal. Todo lo que él haga me va a perjudicar, me dejo de observar, me dejo de cuidar para estar pendiente de él. Entonces todo el tiempo y toda mi vida está enfocada en él y dejo en abandono proyectos, dejo en abandono a veces hasta los otros hijos, o al marido o a la familia, ¿no? Por enfocarme
totalmente a él, ¿no? Y es tanto el apego que genero que todo lo que pase con él a mí me va a traer las consecuencias más fuertes. Y pues también me voy a sentir enojada, pues porque él no va a reconocer eso, ¿no? Él dice, pues tú estás mal, tú déjame, tú estás loco, loca, y yo, pues, yo no tengo nada que ver con con lo que tú sientes, ¿no? También trae traumas. ¿Por qué? Porque muchos de los enfermos, cuando ya están en la inconsciencia, hacen cosas que dañan, ¿no? Entre esas cosas, pues hay cosas muy dolorosas y que no se olvidan, ¿no? Me ha tocado, he visto, he vivido con pacientes como me tocó ver el caso donde en inconsciencia por la sustancia le dejó caer una piedra al amigo y al otro día que ya estaba consciente, pues ya estaba pues en el Ministerio Público y pues fue por un homicidio que estuvo años en prisión. También me ha tocado que han golpeado tan feo a su esposa, a sus hijos, que han generado traumas, que han generado dolores, ¿no? Todo esto, o que se ponga violento, que te aviente comida. También vi el caso donde el hijo le prendió la casa a la mamá. Son muchas cosas que en inconsciencia ellos hacen, que no harían conscientemente, pero que en esa inconsciencia hacen y nos dañan porque nosotros sí estamos conscientes, a nosotros sí nos duelen sus palabras, sus groserías, sus actos, nos trae consecuencias muy fuertes y a veces traumas, donde es bien difícil luego poderlo superar, poder perdonar, poder avanzar. No estamos ahí, pero estamos con enojo, con resentimiento, a veces hasta en el deseo más profundo es que algo les pase, luego nos arrepentimos por sentir eso. O sea, es una lucha en la mente y en el corazón tan fuerte que no la puedes soportar si no tienes una contención y una ayuda. Entonces, necesitas tomar conciencia de todo esto, saber que así como él no puede con la enfermedad, porque a veces nosotros creemos que esto es algo de voluntad y que es algo de que ellos deben de poder, que porque el poder está en la mente y esas cosas, en esta enfermedad no. En esta enfermedad se necesita, como en otras o en todas, que tú cooperes, que tú estés en un tratamiento y que en este tratamiento vivas un proceso. Y tu hijo, tu familiar, por sí solo no va a poder, necesita ayuda de especialistas, pero así tú también necesitas apoyo de grupo, de terapia individual, ¿no? Está Al-Anon, están neuróticos que te pueden apoyar para que tú aprendas a cómo puedes convivir con tu enfermo, ¿no? Y cómo, si él está en un proceso, puedes acompañarlo, no ayudarlo, acompañarlo, porque nosotros no podemos hacer nada. El que se tiene que responsabilizar de su asunto es el enfermo, pero sí podemos acompañar de una forma más sana y más efectiva. Y bueno, para eso están los grupos, está la terapia. Tú solo no puedes, necesitas este apoyo, necesitas soluciones para poder actuar. No eres el todos puedo, no. Por eso te enfermas, por eso no avanzas, por eso se te dificulta todo. Entonces, también si no cuidas tu salud, pues también van a haber daños fuertes. Entonces, saber todo sobre la enfermedad te va a ayudar y te va a beneficiar para poder dar un apoyo efectivo, ¿no? Para empezar, si sabes tú cómo funciona la enfermedad, qué daños causa, cómo es que se comporta la persona con diferentes sustancias,
¿Cuál es el proceso en el que lleva? ¿En qué situación está tu paciente? ¿Cuáles son sus probabilidades? ¿Cuáles son las cosas que ya perdió, ¿no? Hay veces que se han dañado tanto que ya deterioraron su mente, que ya dañaron su cerebro, que ya dañaron su hígado, su páncreas, que ya están en una enfermedad crónica, aparte de la que ya tienen. Entonces, todo eso lo necesitas saber y entender para que entonces lo puedas vivir de otra forma y ya no como una obsesión por querer que él cambie, ni vivir en una idealización de que él no era así y que quisieras que vuelva a ser el que fue, que eso ya no va a ser. Él ahora es otra persona con otras experiencias, pero que puede ser funcional, que puede ser alguien con quien puedes compartir, pero para eso necesitas conocer todo eso, saber que si mi paciente está apenas en el consumo, puedo hacer mucho, que si ya lo vi, ya no me haga de la vista gorda, como se dice, y que no ponga acción, ¿no? Muchas veces pasa que a nuestro paciente lo vemos, a nuestro familiar, y hacemos como que no vemos, ¿no? Porque esto me va a llevar que yo tenga una responsabilidad con él, de poderlo atender, ayudar, acompañar, gastar, estar, ¿no? Entonces, como mucho de eso luego no lo quiero hacer, pues me hago la que no veo, o le digo bajita la mano, pero no me voy directo a confrontar y a enfrentar la situación, también por el qué dirán, porque no quiero ser juzgado. También esto trae problemas sociales muy fuertes, ¿no? Sociales, pues porque ellos al consumo pues van perdiendo amigos, trabajos, entonces se van aislando y nosotros o la gente o los familiares también junto con ellos, ¿no? Porque si no reciben bien a tu familiar, pues a ti tampoco te vas a sentir a gusto. O vas a reuniones y si es consumidor de alcohol, te va a dar miedo de cómo es que consume, qué es lo que hace cuando consume. Y no vas a querer estar en esa situación, entonces te la vas a evitar, también te vas a evitar preguntas o vas a estar ocultando, vas a mentir, ¿no? Porque lo vas a tapar porque es tu familiar, ¿no? Entonces déjame decirte que este problema no solo lo tienes tú, casi todos tenemos un familiar con este problema o tuvimos o nos puede pasar, ¿no? Entonces cada vez es más probable que pase a que no pase. Entonces necesitamos ser conscientes sobre eso y no pensar que nos van a, o sea, sentirme agredido por lo que los otros digan. Tengo que estar fuerte porque esto le va a ayudar a mi familiar a salir de esto también. También tengo que saber qué voy a hacer con él. Por ejemplo, si él llega al consumo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿A dónde lo tengo que llevar a que lo atiendan? ¿Lo tengo que llevar a un toxicológico? ¿Lo tengo que llevar a una clínica? ¿Lo tengo que llevar a un hospital? ¿O de plano ya lo tengo que llevar a un psiquiátrico? Tengo que saber muchas cosas para poderlo ayudar. Tengo que estar empapada de toda esta enfermedad, así como a veces cuando en mi caso, mi hermana vivió insuficiencia renal, pues nosotros queríamos saber todo de la enfermedad para poderla asistir y ayudar de una manera efectiva. Pues lo mismo pasa con esta enfermedad de la adicción. Tenemos que estar informados para podernos apoyar para que cuando tu paciente se reintegre, si es que está en un proceso en una clínica, se reintegre o lo metes, tiene todo un sistema el estar ahí. Entonces, cuando ellos salen, viene la reinserción familiar y social. Pero si nosotros no estamos preparados, pues lo más probable es que consuma. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para cuando él vuelva, sepamos cómo nos vamos a dirigir, qué vamos a hacer, en qué le podemos ayudar, en qué no, en qué lo vamos a acompañar, cuáles son las reglas que deben de haber en mi casa, cómo tengo que hacer efectivos mis límites,
Todo eso lo tengo que tener clarito y tengo que tener la fortaleza de poder hacerlo, porque a veces, aunque lo sé, no tengo la fuerza, le tengo miedo, siento angustia si lo hago, mejor le digo mañana, ¿no? Tienes que estar fuerte para que todo esto pueda funcionar. Entonces, yo te recomiendo que tomes las terapias que sean necesarias para que puedas estar preparado. Y bueno, pues yo voy a hacer un grupo apenas a partir de hoy. Hago el llamado para quien quiera mandarme mensaje. Mis redes sociales están apareciendo aquí abajo. En Familia Naturalmente puedes llamarme, mandarme mensaje. En mi Facebook personal o en Instagram me puedes mandar mensaje para que te puedas integrar. Voy a hacer un grupo para familiares de adictos para poderlos apoyar de una manera más efectiva y puedan salir de esto de una forma más conveniente para todos y que, bueno, tengan un espacio donde puedan compartir con otras personas que viven la misma situación sin ser juzgados de una forma amorosa, de una forma respetuosa, cordial y que puedan ustedes sentirse que están a salvo y no que están en un lugar de juicio y maltratos donde los acusen de situaciones, porque aunque haya responsabilidad, de nada sirve culparnos, de nada sirve lastimarnos, insultarnos y andarnos pasando la bolita de quién la regó más, sino tomar acciones y comenzar a verme también a mí de una forma amorosa, porque lo que hice no lo hice nunca con la intención de dañar a mi familiar, a mi hijo, a nadie, ¿no? Lo hice porque ese nivel tenía de conciencia y pues ahora que adquiero otro conocimiento, pues hacer las cosas diferente para que lo pueda apoyar y para que yo no me enferme, porque ya tenemos bastante con un enfermo para que ahora toda la familia estemos llenos de neurosis, de miedo y que esto nunca esté bien, ¿no? Y o que tengamos el temor, ¿no? Que si fue un hijo el que está en este conflicto, pues también arrastre a mis otros hijos a lo mismo, ¿no? Y que ahora no solo tenga uno, sino tenga varios, o que esto pues siga dañando, ¿no? Hasta que terminen en la cárcel o muertos, ¿no? En algunas situaciones así pasa, por lo regular así pasa, entonces necesito arreglarme yo también para poder también ser alguien que le beneficie a la sociedad y a lo mejor con mis experiencias también estoy ayudando a otros a dar soluciones a su vida. Acuérdate que pues por lo regular todos tenemos conflictos en adicción en diferentes formas, pero no nos reconocemos y no lo aceptamos porque no se ve igual que una enfermedad como un alcoholismo o una drogadicción, perdón, que sí se ve y que puede ser juzgada pues porque se nota, ¿no? Pero hay adicciones que tenemos muy guardadas que pues a veces ni sabemos que la tenemos y que esto es repetitivo, obsesivo y que también tengo que cambiar. Entonces, te invito, ojalá que puedas, ojalá te integres y si tú conoces a alguien que necesita este tipo de grupos, también por favor, hazme favor de compartirle la información para que seamos más. Acuérdense que a veces nosotros la forma de ayudar, pues no puedo hacerlo de otra forma más que poder compartir información para que el otro se beneficie de lo que otros hacen para poder dar soluciones a conflictos. Y también pues tendríamos que trabajar la parte en tanatología por todas las pérdidas que sufre la familia cuando está viviendo el proceso, ¿no? Es mucho lo que se tiene que trabajar, es mucho lo que se tiene que hacer. Y pues bueno, yo te agradezco mucho por tu tiempo, por tu espacio, por compartir este video. Y pues yo te digo que cuando sanas tú, sanamos todos.
Te deseo muy bonito fin de semana y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Ser traicionado duele. Te deja roto, lleno de rabia, miedo y una profunda desconfianza. La traición deja cicatrices profundas, te rompe por dentro, te quita la confianza en los demás y, lo peor de todo, te roba la confianza en ti mismo. La traición te sumerge en los celos y la desconfianza, dejándote atrapado en un ciclo de dolor y amargura. Puedes cambiar esta realidad. Con más de 23 años de experiencia, la psicóloga Flor García te guiará a través de un proceso de sanación profunda, para que puedas recuperar tu autoestima, tu confianza y la paz que creías perdida. Este 20 de octubre, te invitamos a un taller transformador. Sana tu herida de traición. En línea o presencial, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, en Alabanet Radio, Ecatepec de Morelos. Para más información, llama al 554-766-7737. No dejes que el dolor te defina, es momento de sanar y volver a confiar. Vive una transformación llena de libertad.